Good morning, Saudi Arabia, Dakar 2023. Buenas a todos y bienvenidos a la presentación del Dakar 2024, el Dakar que queríamos, pero por supuesto con sorpresas y características especiales. Antes de hablar de ello, veamos el recorrido completo. Aquí está la edición 46 del Dakar 2024, 100% Arabia Saudí, con un Dakar que queríamos que fuese bastante duro desde el inicio. Un comienzo con tres especiales largas, bajando hacia el sur, hacia el Empty Quarter y sus grandes dunas, no como el año pasado que estaban al final. Ahora están en el corazón del rally, con aún seis largas etapas para el final. El Dakar de este año partirá de la ciudad de Al-Hula, en el noroeste de Arabia Saudí, una ciudad muy popular entre los turistas de todo el mundo y que acogerá a la caravana del Dakar a principios de enero. Los días 3 y 4 de enero se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas. En la mañana del 5, todos los competidores participarán en un prólogo en un entorno absolutamente mágico. Y en la mañana del día 6 de enero será la primera de las 12 etapas de este Dakar 2024. Después de África y Sudamérica, es Arabia Saudí la que nos acoge con sus innumerables terrenos de expresión y sus inmensos desiertos. Y antes de cederle la palabra, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al príncipe Khaled Ben Sultan Al Abdullah Al Faisal y a toda la Federación de Automovilismo Saudí que él dirige. Queridos amigos, es para mí un verdadero placer estar hoy aquí en Al-Hula, la tierra de la civilización, y daros la bienvenida al punto de partida de la quinta edición sucesiva del Dakar Arabia Saudí 2024. Esta región es portadora de un patrimonio histórico y humanitario que se remonta a lo más profundo de la historia, con raíces culturales y naturales forjadas por sucesivas civilizaciones desde hace más de 200.000 años. Ha sido destino de viajeros y exploradores durante milenios, y sus numerosos tesoros arqueológicos garantizan que siga siendo uno de los lugares de exploración histórica más importantes del mundo. Al celebrar el quinto año del Rally Dakar en el reino, la atención del mundo vuelve a centrarse en Al-Hula.
la llegada de los mejores pilotos de rally de todo el mundo para su siguiente aventura aquí, en Arabia Saudí, es algo para celebrar, ya que se enfrentan al rally de resistencia más prestigioso y desafiante de la Tierra. Acoger el Rally Dakar Arabia Saudí por quinto año consecutivo es un logro significativo por el que debemos estar profundamente agradecidos a nuestro rey, el custodio de las dos sagradas mezquitas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, sin cuyo apoyo inquebrantable al avance del sector deportivo, nada de esto sería posible. También refleja la dedicación y el respaldo continuo de Su Alteza Real, el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Dios lo proteja, así como el impulso incesante de Su Alteza Real, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes, que tanto ha hecho para proporcionar todos los recursos que han permitido al reino consolidar su posición como el nuevo hogar del automovilismo en la región en la última década y mantenerse fiel a los objetivos de Visión 2030. Sin duda, acoger el prestigioso rally en solo un país durante cinco años consecutivos, con cinco recorridos diferentes, es un logro notable del que todo ciudadano saudí debería sentirse inmensamente orgulloso. Los últimos cinco años han sido un viaje de excelencia trazado por Arabia Saudí, demostrando al mundo sus capacidades y habilidades, reafirmando su liderazgo como centro neurálgico del automovilismo y, en particular, como un verdadero hogar para el Rally Dakar. Este año volvemos a abrir nuestros brazos para darte la bienvenida a una cita renovada con aventura, emoción y suspense. Espero daros la bienvenida a cada uno de vosotros aquí en Al-Hula. Que la paz sea con vosotros y que la misericordia y las bendiciones de Dios sean con vosotros. Ahora entramos en detalle en el recorrido de este Dakar 2024. Vamos a empezar con un prólogo. Un prólogo que queríamos que fuese más largo, 29 kilómetros de arena rápida en un entorno absolutamente mágico para abrir esta edición. Después de eso, llega la primera etapa, más de 400 kilómetros de especial. Va a ser una etapa dura, así que preparaos porque de golpe entramos en el meollo con volcanes de fondo y pistas nuevas, pero muy, muy bonitas. La segunda etapa será incluso más larga, más de 400 kilómetros, sigue siendo rápida, muchas dunas al inicio, pero será más bien para rodar, pero ojo con la longitud, y eso antes de la tercera etapa, una de las más largas, más de 460 kilómetros de especial, con todas las dificultades, dunas, rocas y navegación. Y va a ser una etapa maratón, así que no habrá asistencia en la meta. Así que las tres primeras etapas del Dakar son tres etapas de verdad. Mucho ojo, ¿eh? Luego llega la cuarta etapa. Una especial un poco más sencilla y para rodar. Diría que para llegar al Hofuf. Y esta será la etapa de transición, la que nos lleva de vuelta al Empty Quarter, con un enlace muy largo. Nos levantaremos muy temprano por la mañana y terminaremos con una especial corta, de 120 kilómetros en las dunas, para prepararnos para el verdadero Empty Quarter en la sexta etapa. Llegamos a uno de los momentos de esta edición 2024. Será la sexta etapa, una reminiscencia de las grandes epopeyas de la era africana. Etapas interminables.
Pues aquí está, 48 horas de etapa, la sorpresa del Dakar 2024, una etapa de casi 600 kilómetros, algo menos, por las dunas del Empty Quarter, pero lo que la hace especial es que tendrá lugar durante dos días. Sí, dos días enteros para recorrer 600 kilómetros. Es raro, pero no tenemos elección. La etapa es difícil y larga. Hemos decidido que el primer día todos los competidores tendrán que unirse a uno de los 8 bivacs que hemos establecido a lo largo de la ruta. Serán bivacs muy, muy sencillos, con un saco para dormir, una tienda y una ración de comida estilo militar. Nada más. A la mañana siguiente empezamos de nuevo en el orden de llegada, saliendo de uno en uno cada minuto para completar la etapa 6. Vamos a escuchar qué tienen que decir los pilotos sobre esto. I am already excited to try something new. If I like it, I will tell you afterwards, because I'm a little bit scared of the darkness, but I'm sure I will survive. I think that's actually, you know, the foundation of rally there. Nous, on l'a vécu naturellement dans les années Afrique, les étapes marathon. Et en fait, c'est toujours dans ces moments-là qu'il y avait encore plus de solidarité entre tous les compétiteurs, parce qu'on se retrouvait vraiment entre nous, on échangeait, et c'était vraiment des bons moments de partage. Those are some of the best times of Dakar. I mean, all of us drivers, you know, sleep in one area, and we all got to sleep in tents and ration together. So it's some of the most fun. Everybody comes together and then smiles, and it's like a little camp time story afterwards. Anything that, you know, adds a variable or two to the race can make for a good event. I think it's cool that they're putting new concepts in and throwing us into the unknown, you know, that's a bit what sort of the rally spirit is. And I guess it brings back a bit of that, you know, you're on your own sort of thing. And it's just going to be interesting. It'll kind of even out everyone. They're going to be in different areas throughout those 2 days. So you're not going to exactly know where you are on times and everything. Yo creo que le da un poquito más, le echa un poquito más de sal y pimienta a la carrera. Y será una de las etapas estelares. Et donc d'y ajouter encore du piment, d'y ajouter une étape comme celle-là qui va nous épuiser, je pense qu'on peut faire, on va pouvoir faire la différence physiquement. You know, we always wanted a little bit of the old Dakar back in the new style stuff, so it's going to be a harder marathon stage than normal. David siempre nos sorprende con sus ideas y sí, la verdad es que hemos vuelto a los orígenes del Dakar con etapas de 1000 kilómetros. We see how we can make the strategy for this day. We need to be sometime, you know, together with the two teams, you know, and to at least work together. Sure, for all the competitors, it's yeah, let's say maybe the toughest stage in the Dakar history. Until now, I like it, but when we see it, we have the feeling really. Inmediatamente después de la etapa 6 nos trasladaremos a la capital del país, Riad, que acogerá el día de descanso. Así que el día de descanso es una oportunidad para que hablemos del futuro del Dakar. Desde el 2021, el Dakar estudia todo lo que está sucediendo en términos de transición energética. Es importante que hagamos esta transición de aquí a 2030. Así que ya tenemos a los Audi que circulan gracias a los motores híbridos, pero también teníamos muchos otros proyectos que venían al Dakar con soluciones de hidrógeno o que utilizaban biocombustibles. Con el objetivo de llevarlos a todos a las pistas, este año hemos creado Dakar Future Mission 1000. La transición está en marcha. El Dakar 2024 servirá como laboratorio para reducir las emisiones de carbono con la vista puesta en el horizonte 2030. Más que una competición de automovilismo, es un reto abierto a los vehículos de energías alternativas. Se han seleccionado 7 proyectos con 10 vehículos, coches, motos y camiones. Nuestro vehículo es una mezcla de nuevas tecnologías que combinan el motor de combustión y un motor eléctrico. La idea era empezar a utilizar este hidrógeno, convertir el camión y hacer posible una carrera más ecológica. El Dakar me da la posibilidad de completarlo con una moto eléctrica.
Nuestro objetivo es hacer ver que el motor de hidrógeno es una solución para una sociedad sin emisiones de carbono en el futuro. Hidrógeno, electricidad o incluso sistemas de propulsión híbridos con una mínima cantidad de combustible sintético. El objetivo, probar estos vehículos de energías alternativas en condiciones reales en algunas etapas, 1000 como los 1000 kilómetros a recorrer a lo largo de todo el rally, en torno a 100 diarios en condiciones extremas. Los criterios de evaluación se utilizarán para establecer una clasificación basada en puntos. Vamos a hacer pruebas durante este Dakar 2024 para después desarrollar motos que puedan hacer un rally de verdad, un Dakar de verdad en 2025. Paso a paso queremos demostrar el potencial año a año. Nos encanta el Dakar y si el Dakar está dispuesto a reducir su huella, esta es una buena oportunidad. Aspiramos al Dakar, pero no de una manera simple. Vamos a añadir una nueva dimensión al proyecto gracias al desarrollo tecnológico de un vehículo limpio. El futuro está aquí. Estos vehículos serán el futuro del Dakar. Cada competidor se convierte en pionero del futuro Dakar y en protagonista del futuro de la movilidad. Llegamos a la segunda semana con una salida muy fuerte entre la capital Riad y Al-Duwadimi, 476 kilómetros de especial, en una etapa complicada para empezar con navegación, arena, piedras, todos los ingredientes. Después alternamos un poco, segunda etapa para volver a Jail en esta segunda semana, un poco más fácil, con arena y un transfer en medio, así que no es demasiado complicada. Bajamos por segunda vez en el Dakar hacia Al-Hula con una especial 100% arena, 453 kilómetros, magnífica. No siempre fácil, pero una etapa muy, muy bonita. Aflojamos otra vez un poco, un gran bucle alrededor de Al-Hula, un paisaje excepcional, grandes rocas para hacer slalom, buscando la pista correcta en medio de los cañones. Una etapa bonita de más de 350, 370 kilómetros, no demasiado difícil antes de afrontar el día más complicado en el final del Dakar, la undécima etapa, la que nos llevará de vuelta a Jambú. Aquellos que lo recuerden bien serán aquellos que pincharon en la segunda etapa del 2023, porque pasaremos por alguna de las mismas pistas rocosas y complicadas, así que cuidado con los pinchazos, esta undécima etapa puede cambiarlo todo. Y llega la última etapa del Dakar, una etapa corta, para terminar el rally con estilo, a las orillas del Mar Rojo, donde se juzgará el final de la especial. Después, vuelta a la gran ciudad de Jambú, que nos acogerá a las orillas del Mar Rojo para la gran ceremonia de llegada. 4.700 kilómetros de especial por recorrer en este Dakar. Un Dakar largo con 3.300 kilómetros de enlace. Un Dakar que comenzará el 5 de enero con el prólogo, el 6 de enero con la primera etapa y terminará en la ciudad de Jambú el 19 de enero. Un recorrido excepcional, una participación excepcional. Una vez más, 6 equipos de fábrica se unirán al Dakar 2024. Tendremos a KTM con su trío de campeones, el defensor del título Kevin Benavides, Toby Price y Matías Wollner. En Honda intentarán recuperar el trofeo que ganaron en 2020 y 2021 con pilotos de la talla de Ricky Brabec, Adrian Van Beveren, Pablo Quintanilla y el recién llegado y expiloto de Husqvarna, Skyler House. GasGas estará presente con dos candidatos a la victoria, Sam Sunderland, ganador en 2022, y Daniel Sanders, el australiano que está yendo cada vez más rápido y ya ha ganado rallies este año, sobre todo en México. Husqvarna también estará presente con el reciente ganador del Campeonato Mundial de Rally Raid, Luciano Benavides. Sin olvidar, por supuesto, al equipo Hero con su mejor piloto Ross Branch y el recién llegado Joan Barreda, que se incorporó al equipo este año. Y cerramos con el equipo francés Sherco, siempre rápido con sus tres pilotos, que a menudo ocupan los primeros puestos en las etapas. En quads, Alexandre Giroud buscará el triplete después de sus victorias en 2022 y 2023. Más allá de todos estos pilotos de alto nivel, están todos los amateurs que han estado escribiendo la historia del Dakar durante mucho tiempo. Sin ellos, el Dakar no existiría. Son el Rally 2. Dentro de esta categoría, cada vez hay más jóvenes que están yendo muy rápido y que vienen cada año para alimentar la categoría Rally GP y a competir por la victoria.
Y también están aquellos que vienen sin asistencia, otro espíritu del Dakar, pero uno que preservamos gracias a nuestro socio, Motul. Ellos son los Original by Motul, aquellos que vienen sin ningún tipo de asistencia, sin camiones, mecánicos, van solos y también forman parte de la gran historia del Dakar. You know, you take the hardest race in the world and you make it harder. Every day when you cross that finish line, you know that you've done it all on your own. You've had no help. You've worked on your own bike and you've got this. Lo más importante es no caer. Si te caes, pierdes muchísimo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Muy importante que tengas las herramientas para la moto que llevas. Sobre todo, dormir bien. And I wanted to come back and do Malemoto to get the full Dakar experience. Crazy, can't describe them, because what you go through here and where the conditions you sleep in and the hours that you get sleep, you're like wired differently. But it's just because we love the sport so much. Vamos a pasar a la categoría de coches y a la categoría Ultimate, los T1. El campeón defensor Nasser Al-Attiyah ya ha cambiado de coche y equipo. Pilotará un Hunter Pro Drive como su rival Sebastián Loeb. Audi se presenta con sus tres fantásticos, Stefan Peter Ansel, Carlos Sainz y Matías Ekström, con el objetivo de ganar el Dakar por primera vez con un vehículo de propulsión híbrida. En Toyota Gazoo se unen al ex campeón Giniel de Villiers dos jóvenes talentos, Lucas Moraes, tercero en el último Dakar, y el estadounidense Seth Quintero, que cambia de categoría. En Toyota Overdrive, el local Yazid Al-Rahi busca la victoria en casa junto a Gerland Chiseguit y una generación de nuevos pilotos como Guillaume Demervier o el argentino Juan Cruz Jacopini. En la categoría X-Ride Mini, Christoph Olowitz, tercero en 2015 pero ausente desde entonces, vuelve a la acción y las dos ruedas motrices vuelven con fuerza con el equipo Hanway, presentando dos buggies y un nuevo 4x4 T1 Plus. El equipo Empty Rally saldrá con Christian Laveil y Simon Witze. Atención también a los buggies de Century Racing con Mathieu Segado y su equipo SRT. Y damos la bienvenida a Ford, que se embarca en la aventura con el objetivo de ganar en los próximos años, en particular con Nani Roma. Pasamos a la categoría T3, renombrada Challenger T3. El Red Bull Off-Road Junior Team cuenta con el defensor del título, Austin Jones, y otro contendiente, Mitch Guthrie. El Red Bull Can-Am Factory Team ve como el subcampeón en T4, Rokas Baciuska, asciende de categoría, acompañado de Cristina Gutiérrez y Chaleco López. El ganador de la categoría T4 en 2023, Eric Goczal, también asciende de categoría, aunque seguirá con su familia, con su padre Marek y su tío Michal en Energylandia Racing. Yamaha también estará presente con el ex campeón en quad, Ignacio Casal. La categoría Side by Side T4 sigue atrayendo a competidores y parece ser la mejor forma de descubrir el Dakar. Contaremos con los Polaris de los equipos de Sebastián Loeb Racing y Extreme Plus, así como los Can-Am Soft Racing del prometedor João Ferreira y Sara Price. Finalmente, en camiones, Janusz Vankasteren vuelve a poner su título en juego. Una vez más luchará con los checos Martin Masik y Ale Lopré, así como con sus compatriotas neerlandeses Martin y Michel van den Brink.
Y en paralelo al Dakar tendremos el Dakar Classic. El Dakar Classic utiliza los mismos bivacs que su hermano mayor, pero las rutas están adaptadas porque tenemos vehículos antiguos que vienen a correr. Estos son los vehículos que nos hicieron soñar y así será en esta cuarta edición del evento. En allant vers l'extrême, eh bien, on se sort complètement les tripes, on se sort les sentiments ignorés au fond du fond de soi, et on va vers une espèce de plénitude. Et si la course est un prétexte, si la mécanique est un prétexte, eh bien, c'est un bon prétexte. Le Dakar est avant tout une espèce d'école de l'aventure géante. C'est un moyen de remettre en avant des notions pour moi très importantes, notions d'audace, notions de courage, notions de toujours aller de l'avant et toujours aller un petit peu plus loin. Et c'est pour cela que tous les ans, nous recherchons, non pas la difficulté gratuite, mais la piste, entre guillemets, qui nous permet d'aller au-devant, eh bien, au-devant de sentiments forts, de souvenirs impérissables et aussi surtout de grands moments dans notre vie d'aventurier moderne. On y est arrivé, je sais pas comment, mais on y est arrivé. Este Dakar 2024 será también la prueba inaugural del Campeonato del Mundo de Rally Raid, que luego seguirá con el Abu Dhabi Desert Challenge como segunda prueba, con un recién llegado, una nueva prueba europea en Portugal en el mes de abril, que también se celebrará en España. Después de eso, nos iremos a la Ruta 40 en Argentina y el campeonato terminará una vez más en Marruecos, con el Rally de Marruecos en octubre. Y nos gustaría terminar esta presentación expresando nuestro más sincero agradecimiento a Arabia Saudí, nuestro anfitrión durante los últimos 5 años, y por supuesto, sin olvidar a nuestros colaboradores, que nos permite desarrollar y promover el Dakar en todo el mundo. Gracias a todos, y ahora empiece la aventura. We won Dakar!